Estamos en la puerta de Moto Luján y están cambiando de lugar a una belleza mecánica. Fíjense lo que es este Ford T. Es Sergio Frascaroli de Moto Luján, que queda justo enfrente del Museo de Bellas Artes de la ciudad de Luján, y obviamente están preparando todo para una exposición de autos antiguos. Sergio, ¿qué es lo que estás haciendo? Le estoy pasando un trapito al Forte del abuelo. Este es Sergio Frascaroli, que es de la familia Frascaroli, que tienen varios vehículos antiguos. Están justo enfrente del Museo de Bellas Artes de la ciudad de Luján y estaban pasando este vehículo de un local al otro y bueno, nos tuvimos que venir acá a ver qué es lo que está haciendo. Decime entonces. Sí, este es un Forte que pertenecía a mi abuelo y bueno, ahora lo cruzamos para terminar de completar la exposición de homenaje a Carlos Frascaroli, precisamente, y bueno, en este momento están en la exposición en su totalidad de autos. ¿A quién pertenecen estos autos? La gran mayoría a mi padre, que son dos Ford T, dos Ford A, un Chevrolet Impala 59, aquel que está allá atrás, claro, una Coupé 40 Chevrolet, muy bonita, y después hay autos de amigos de mi papá, que son dos coupé de TC perteneciente al Vasco García, una coupé TC 38 Ford de Loli Cordone, un Fiat Topolino de Ricardo Bonzo y una Chevrolet 40 coupé también de una Ford 40
perteneciente también a Loli Cordone. Bonzo es el mismo que tienen los IZW? Exactamente, el mismo. ¿Le gustan los autos chiquitos? Le gustan los autos chiquitos, porque sí. Estamos viendo este vehículo que es el Topolino, que era muy popular con Juan Carlos Calabró, que era el que usaba uno de estos. Sí, un auto muy particular del año 1938, 4 cilindros, algo llamativo para un auto tan chiquito, y 500 centímetros cúbicos de cilindrada. Algo muy llamativo, en esa época Italia andaba muy mal económicamente y Fiat tenía que hacer autos chiquititos, precisamente por la crisis económica que vivía el país en esa época. ¿Y este me decía? El Bergantín, un Rambler Ica Bergantín, perteneciente también al Vasco García y a Marcelo Constantino, que es un auto que en la actualidad hace las competencias de TC de regularidad, los grandes premios que van a Salta, a Bariloche, recorren todo el país en estos autos. El homenaje que se hace con relación a tu papá, que es un tipo que siempre trabajó para el museo, en la Asociación Amigos del Museo, integrante del Aeroclub de Luján, integrante de un montón de asociaciones que tienen que ver con los autos, hizo aquel Rambler, que es una réplica de un... De un Rambler 1902, que inclusive tuvo una mención de Estados Unidos, porque no podían creer en Estados Unidos que a alguien se le hubiese ocurrido hacer el primer auto de la American Motors acá en la Argentina. Y hay dos originales en el mundo y dos réplicas en el mundo. O sea que son 4 autos similares a ese. En todo el planeta, y lo hizo Carlos Frascaroli. Lo hizo mi papá. Bueno, realmente un merecido homenaje a tu viejo por todo lo que ha hecho siempre por la ciudad de Luján, por la historia. Carlos Frascaroli terminaba de trabajar en su taller de motos y se iba a trabajar al museo junto con otros locos también para mantener lo que tiene que ver con el complejo museográfico Enrique Udaondo. Y hay que tener en cuenta una cosa, lo hacía siempre gratis. Sí, inclusive... Poniendo plata. Inclusive poniendo mucho dinero. Y inclusive estuvo 35 años dando instrucción en el Aeroclub, también a Don Orens, y siendo presidente del Aeroclub y fundador del Aeroclub. Uh-huh. También eso cabe destacar, que inició junto con otros amigos una institución que ahora es modelo en el país. ¿Esta exposición desde cuándo hasta cuándo va a estar? Está desde el 23 de julio pasado hasta el 27 de agosto de ahora. ¿El horario para poder visitar a aquellos interesados? De 9 a 18 horas. ¿De lunes a viernes? De lunes a viernes. No, de lunes a sábado. ¿De lunes a sábado? Sí, toda la semana, salvo el domingo, entonces, en el Museo de Bellas Artes de la ciudad de Luján. A ver. El domingo creo que se abre precisamente para... Por la exposición. Para la exposición. Entonces, todos los días hasta el... 27 de agosto. Hasta el 27 de agosto tienen oportunidad de ver todas estas bellezas mecánicas, uno que es poseedor de una belleza mecánica también, obviamente que valora todo esto, y tiene que ver con una persona que ad honorem trabajó para todas las instituciones de la ciudad de Luján, incluso fue concejal en algún momento, Carlos Frascaroli. Así que un merecido homenaje para tu viejo. Bueno, ¿la familia qué es lo que dice? Y orgullosa. ¿Eh? Orgullosa. Muchas gracias. Gracias.